estamos en esto que es el diario 35 y durante la mañana le venimos contando que mañana martes 30 es una fecha clave porque está previsto realizar un paro y también movilización de varios sectores de los sindicalistas y también de otras organizaciones, tanto en San Juan como en el país. Por eso estamos aquí con varios de ellos, los hemos dividido en dos grupos porque son bastantes. Algunos ya los conocemos, son nacidos entrevistados aquí en el diario 35. Los voy a ir saludando de acuerdo a la cercanía y después pasamos a saludar al otro sector. Mario Matic de La Bancaria, ¿cómo le va, Mario? Gracias. Bien, Esteban Vergalito de Siduns, ¿cómo Buen anda día. Esteban? ¿Qué tal? Ramón Gómez de la CTE Autónoma, ¿cómo le va? ¿Estás? Y Ángel Laurencio de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido. En el otro sector tenemos a la señorita, la única dama del grupo, Florencia Ficardi de la Federación Universitaria, ¿cómo está, Florencia? Bienvenida. Sergio Calderón de la CTA de los Trabajadores, también un conocido. Gracias, muy amable. Bien, Ricardo Cardoso de Camioneros, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo le va? Ricardo. Y Mario Quinteros del gremio ZAPSAI. ¿Cómo anda, Mario? Bienvenidos. Bien, bueno, decíamos recién que mañana va a ser una fecha clave, ¿no? Y bastante esperada por la repercusión que se cree que va a tener en cuanto a la cantidad de gremios que están participando en este frente para plantear reclamos ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Cuéntenos. ¿Qué va a pasar concretamente en San Juan? Le damos la palabra a Sergio, ¿les parece? Sergio Calderón, cuéntenos qué va a pasar en San Juan. Bueno, decirles concretamente que el día 30 vamos a empezar sobre las 13 horas con un agasajo a los trabajadores, con un locro solidario que se va a hacer en la Plaza Seca de la Plaza del Bicentenario sobre Ignacio de la Rosa, que va a contar con números artísticos, por ejemplo, va a cantar Claudia Pirán y una grilla de artistas. Uh-huh. Invitamos a toda la familia trabajadora. Eso sobre las 13 y sobre las 17 horas va a haber una convocatoria a la Plaza 25 de Mayo para marchar en repudio del modelo económico de Macri. Uh-huh. Bien. Cuéntenos cómo va a ser la adhesión concreta del tema del paro, por ejemplo, en Camioneros, Ricardo. ¿Qué va a pasar en San Juan concretamente? ¿Qué vamos a ver? Y bueno, en San Juan, como se ha venido ya trabajando en otras oportunidades, las 18 ramas que tiene el convenio colectivo 40/89 va a ser afectado en su totalidad, ¿no? Así como el combustible, caudales, la recolección, correos privados. En realidad las 18 ramas y vamos a estar apostados desde las 0 horas del día martes. En la ruta lo que va a ser ruta 40, la ruta 20, y también tenemos un grupo importante de compañeros afectados a lo que es la ruta 7 en San Luis, donde lo vamos a juntar con cuatro provincias, ¿no? La zona Cuyo. Bien, ¿y cómo es la situación principalmente del sector de camioneros en todo el país? Porque nosotros hemos visto varios reclamos del sector de ustedes, pero que tiene también que ver con la situación del transporte en general, ¿no? El flete, que también se ha encarecido por ahí los costos, y lo vemos aquí en San Juan, donde por allí pagamos el doble de los productos, el costo de los productos que tienen en otras provincias. Efectivamente, no estamos alejados a la situación que está viviendo el país. El sector empresario también está siendo castigado por el gobierno nacional. Entonces, nosotros entendemos que esta convocatoria, la verdad que va a ser bastante amplia. Yo creo que hacía, gracias a Dios, mucho tiempo que no se veía esto, y hoy lamentablemente lo estamos viviendo, que los mismos compañeros, los mismos empresarios quieren acompañar a todo lo que es este movimiento. Bien, otro de los sectores que también va a realizar una medida de fuerza que se va a sentir fuerte es la bancaria, Mario, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, recordemos allá el 11 de abril en Esmata, ¿no? Donde creo que hubo una confluencia realmente muy importante de organizaciones sindicales, sociales, políticas, ciudadanas, empresarias, verdaderamente un pacto amplio de la sociedad que realmente lo está pasando mal. Y que donde, bueno, lamentablemente no se pudo sumar a la conducción nacional del CGT, pero también participaron alrededor de 70 organizaciones regionales del CGT, donde, bueno, se establecieron algunos puntos esenciales que tienen que ver con un reclamo asiduo de hace ya bastante tiempo y al cual el gobierno seguía mintiendo, disfrazando y no dando soluciones de fondo, ¿no? Ya próximo
al vencimiento de este mandato de este gobierno y todavía sigue con parches que la verdad no han funcionado desde mi visión particular, digo, desde nuestra organización. Es claro el fracaso de la gestión, pero también esto tiene que ver como, no sé si va a ser una bisagra, pero va a ser sí una expresión que la ciudadanía viene pidiéndole a los dirigentes, ¿no? Okay. Que todos los dirigentes vayamos, salgamos a reclamar que reconsidere, corrija un poco el rumbo de este gobierno, porque el padecimiento no se detiene, los tarifazos, la inflación, veíamos la locura de tasas de interés, lo que hace al sector nuestro por allí, es una cosa realmente desconsiderada, de loco, y que no han podido, no han sabido contener, corregir, y bueno, nos van a expresar allí como, valga la expresión, una expresión, un grito hacia el gobierno nacional para que antes que se vayan intentar transmitir algo que nunca han logrado, transmitir algo de tranquilidad, algo de estabilidad para la sociedad que mucho está sufriendo. Sí, veíamos, bueno, la semana pasada varios vaivenes en el tema dólar, ¿no? Tasas altísimas, que todos lo hemos visto con preocupación, porque todo eso se traslada, ¿no?, al trabajador. ¿Cómo lo viven en el sector universitario ahora, Esteban? Bueno, la universidad no está ajena a toda esta situación y fundamentalmente no está ajena a políticas que se vienen implementando desde diciembre del 2015, dentro de las cuales la universidad, el CONICET, las agencias de investigación, la producción de conocimiento en general y la producción de cultura y de arte también no tienen absolutamente ninguna importancia para las políticas públicas. En ese marco, nosotros como trabajadores y trabajadoras, como organizaciones del sector docente, siempre defendiendo la universidad pública como derecho humano, fundamentalmente, que hoy está atacado por dos costados muy claros. El presupuesto universitario, que ha perdido un 20% en la última decisión gubernamental de financiamiento del sistema universitario nacional, está por 20 puntos debajo de la inflación real. Y nosotros como trabajadores hemos perdido 7 puntos este año y hemos perdido 7 puntos en el 2016. Por eso estamos no solamente adhiriendo al paro nacional del 30, esperando que sea un paro masivo, que haya un parate de todo el país y de todos los sectores, sino instrumentando un plan de lucha desde la CONADU para poder recuperar estos 15 puntos que se han perdido en 2 años, ¿no? Si bien nuestra paritaria fue importante, logramos cerrar un 44%, pero quedamos 7 puntos por debajo de la inflación, que se mide de marzo a marzo en nuestro caso y que dio el 51%, y buscando la confluencia de todos los actores de la universidad para poder dar una pelea en conjunto. Esto es fundamental, ¿no? Exacto. Y la pelea en conjunto, que ustedes, bueno, son una muestra de cómo se pueden unir en torno a un fin, ¿no? Porque esto nos afecta a todos, ¿o no, Mario? Del sindicato allí de SATSAI. Sí, la verdad que estamos viviendo los trabajadores una situación muy complicada. Yo creo que es muy difícil hoy llevar adelante medidas de fuerza porque los compañeros en todos los sectores tienen miedo de la pérdida del empleo y lo que pueda sucederle en el futuro. Pero creo que las organizaciones tenemos que ponernos al servicio de quienes nos eligieron. Y esto significa estar en la barricada y luchar para tratar de detener a este modelo que nos va a terminar consumiendo. Te digo, las empresas solas de alguna manera nos están pidiendo que estemos en la calle, que nos manifestemos y que salgamos a repudiar este modelo que nos va consumiendo día a día. Seguramente esto va a terminar en un país para pocos y en una necesidad para muchos en el futuro, ¿no? Exacto. Y justo viene todo esto a colación de que el próximo miércoles tenemos el Día del Trabajador, ¿no? Que años atrás se celebraba. Ahora, ¿con qué ánimo llegamos a esto? Por ejemplo, Ramón, desde la CTA Autónoma, ¿con qué ánimo se llega al Día del Trabajador? Igualmente, la historia de los trabajadores siempre ha sido, y la lucha de los trabajadores siempre ha sido una lucha, siempre de una perspectiva de la alegría, por más que todo esto nos afecte tanto. Siempre los trabajadores hemos demostrado eso, es decir, en los momentos
más difíciles siempre hemos o salido a la calle o hemos afrontado lo que se nos ha venido siempre desde una perspectiva de la alegría. O sea, los últimos actos, las últimas marchas que hemos tenido lo han demostrado. O sea, es decir, y que hoy estemos en la calle significa que nuestra subjetividad y nuestra ganas de tener un país verdadero, un país justo, un país para todos, está en nosotros. O sea, creo que nos mueve más allá de todas las reivindicaciones económicas, particulares, nos mueve eso. La idea y las ganas de tener un país como la gente, como se dice, un país para todos, en donde no tengamos pibes que mueran de hambre, inclusive, es más, hasta hace poco la UCC salió a la calle, los pibes de la educación privada, porque no tenían cómo pagar su matrícula. Claro. Es decir, o sea, la crisis ha llegado a tal punto y es tan grave que bueno, que decimos nosotros, la única forma es, cuando nosotros decimos el camino a la unidad tiene que ver con eso, con que nosotros tenemos que ver que sin esa unidad los trabajadores y sin esa alegría y sin esa voluntad que ponemos para salir a la calle, no se puede salir de un modelo tan impresionante como este, que inclusive Argentina creo que nunca pasó por un momento tan difícil como este, en donde todos los sectores están afectados, digamos. O sea, no hay un sector en Argentina que no esté afectado, o sea, del sector patronal, el sector de los trabajadores, los más pobres, ni qué decir. Es decir, todo el esquema que ha desplegado de represivo, inclusive el macrismo, creo que nunca ha tenido una... O sea, que en la Argentina no se conoce un proceso como este, digamos. Tan duro, tan impactante. Sí, sí, impresionante. Recién vos nombrabas esta situación que se dio en la Universidad Católica y nosotros, bueno, varias veces hemos hablado de situaciones de los alumnos de la universidad. Está Florencia, la Federación Universitaria, sí, sí, donde hay cada vez más demanda de becas, de asistencia, ¿no? Florencia, ¿cómo tratan ustedes este tema? Sí, bueno, los estudiantes en general y los jóvenes en general... no dejamos de ser un sector más de los que la está pasando mal. Por supuesto que en la universidad esto repercute, nos atraviesa completamente la situación. Tenemos muchos estudiantes menos, cada vez la matrícula es más chiquita, cuesta más que lleguen los chicos a la universidad y además cuesta mucho más que los estudiantes nos podamos sostener en la universidad. Porque bueno, la crisis demanda que también muchos estudiantes somos trabajadores y la crisis demanda que más estudiantes tengamos que salir a trabajar para poder seguirnos bancando las carreras, los gastos que demanda la universidad. Y además lo vemos en nuestras familias también las pasan mal, nuestros viejos, nuestros hermanos. Es la verdad que estamos viviendo en un país que nos genera muchas incertidumbres, donde los jóvenes se nos hace muy difícil poder proyectarnos hacia el futuro y de verdad mirar para adelante y ver el país que queremos. No se está construyendo el país que necesitamos y que queremos los jóvenes. Los jóvenes queremos un país justo y que nos incluya a todos y lo que está haciendo el macrismo es todo lo contrario. Así que desde la Federación Universitaria de San Juan somos parte de este espacio donde confluyen un montón de sindicatos y creemos que es el lugar donde tenemos que estar al lado de los trabajadores, no solamente que adherimos al paro de mañana desde los centros de estudiantes de la universidad y desde la Federación Universitaria, sino que creemos que es nuestra responsabilidad estar al lado de los trabajadores y acompañarlos. Bien, y bueno, por último vamos a pedirle a Ángel también una reflexión sobre cómo afecta esto a la gente de la economía popular, ¿no? Y la estamos pasando mal, la gente pasa mucha hambre, muchas necesidades, como todo el mundo sabe ahora no alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Nosotros somos una agrupación joven todavía, porque hemos empezado hace un año acá en San Juan con Corriente Pueblo Unido, que es parte de la CETEP. Entonces, nosotros trabajando con la gente te das cuenta de las necesidades, andamos por los lugares alejados, digamos, Sonda, los otros días hemos estado en Sarmiento, en todos esos lugares a donde se ven las necesidades de la gente y sin ir más lejos se están quedando sin trabajo y esa es la peor parte. Claro. No pueden sustentar los gastos de la casa. Y bueno, nosotros como dirigentes de la economía popular tratamos de organizar de alguna forma
algo que sea autosustentable, como granjas orgánicas, tratar de ayudar de conseguir semillas para que sea autosustentable. Eso es algo que se va generando por sí mismo. Sin ir más lejos, la acelga, propiamente dicho, se da en cualquier lado, acá en San Juan. Teniendo una gotita de agua, la acelga se da, igual que el tomate. El tomate necesita un poco más de cuidado, nada más, pero tratando de ayudar de que, de con un poquito, cada uno, nosotros las agrupaciones sociales, podemos ayudar a la gente a pasar este mal trago, digamos, de este gobierno que estamos pasando. Bien. Bueno, recordamos entonces el horario en el que va a ser la movilización. Va a ser a las 17 horas con concentración en Plaza 25 de Mayo. Y desde ya invitamos a todos los trabajadores para el locro que se va a hacer el día 30 a las 13 horas en la Plaza Seca de la Plaza del Bicentenario, que es la plaza donde está el Teatro del Bicentenario. Bien, y cabe la aclaración también de Mario que me hacía recién, mañana no hay actividad bancaria. Exacto, en ninguna entidad de la provincia, ¿no? Docentes también de la universidad. Paro total. Bien, y bueno, lo que nos decía Ricardo anteriormente en el caso de camioneros, que son tres sectores, digamos, importantes en sus actividades diarias, ¿no? Les agradecemos a todos la presencia aquí en Canal 35, estaremos, bueno, acompañando también y llevando los detalles de este paro y esta marcha que se realizará mañana aquí en San Juan como en el país, ¿no? En cada provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un puntito más para aclarar, sí, que no sé si toda la gente lo sabe, yo creo que mañana no va a haber cargas para SUBE, o sea, la gente que tenga que movilizarse en colectivo, es importante que cargue hoy día la SUBE porque mañana no va a tener cómo movilizarse. Bien, muchas gracias también por la aclaración. Por último, sí, les doy, Mario, un aviso parroquial. Sí. El día primero, el Sansay organizó un asado para todos los trabajadores de la actividad, así que ya van a estar pasando para invitarlo. Más allá de todas las necesidades que sufrimos, sería bueno que todos estemos ese día festejando el Día del Trabajador. Bien, sí, festejo en este tiempo, pero igual es festejo, ¿no? Por todo lo conseguido y por lo que hay que seguir manteniendo, luchando, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, ¿eh?, por la presencia en Canal 35. Breve pausa y ya volvemos con más noticias.